falsedad en la doctrina, falsos maestros. Hay una anécdota muy simpática que nos cuenta María Elvira Roca, que en 1741 Lord Vernon, almirante inglés, va a intentar conquistar a los españoles Cartagena de Indias y se forma una armada como no se había visto nunca y no se verá hasta el desembarco de Normandía. Es decir, basta con decir que iban 130 buques de transporte, aparte de los buques de guerra, 12.600 marineros y 10.000 soldados de infantería. Una victoria cantada. De hecho, el rey de Inglaterra, Jorge II, manda acuñar unas monedas en las que se ve a Lord Vernon de pie y a Blas de Lezo, el español, de rodillas. Y dice en inglés: el orgullo de España humillado por el almirante Vernon. The pride of Spain humbled by Admiral Vernon. Y resulta que Blas de Lezo, con solo 3.000 hombres, y además en aquel momento le faltaba un ojo, un brazo y una pierna, logra derrotar a los ingleses. ¿Y qué hace Jorge II? Pues retirar las monedas inmediatamente. Y te enseño una de las monedas, evidentemente no es mía, porque el precio de las pocas que quedaron es incalculable, y ya vemos esa falsedad acuñada. Dice María Elvira Roca que lo curioso es que ningún texto inglés de historia, pero tampoco los textos españoles, se muestra esa fabulosa y desigual batalla ganada por los españoles. Y pasamos esa falsedad, una falsedad de la moneda y falsedad de la historia, a una falsedad de la doctrina. Ahora la Iglesia está poniendo la segunda carta a Timoteo en la Santa Misa. Y es una de las tres cartas pastorales, las dos a Timoteo y la carta a Tito son las tres pastorales, y establece de una manera muy clara San Pablo esa necesidad de los buenos maestros, que den buena doctrina, que no falseen la doctrina de Cristo. En todas las cartas de San Pablo vemos siempre la doctrina como punto importantísimo, vemos pues la resurrección de Cristo, Cristo como único salvador, la divinidad de Cristo, la encarnación, la justificación, término muy importante que glosaremos más adelante, el poder salvífico. Incluso San Pablo no tiene, en esa segunda carta a Timoteo, no tiene pegas para hablar del nombre de los falsos maestros, de Himeneo y Fileto. Y habla de esa fidelidad en la segunda carta a Timoteo, de esa fidelidad a la vocación, de esa fidelidad a la doctrina, esa fidelidad a la verdad de Cristo, fundamentalmente. Y es en la segunda carta a Timoteo donde Pablo abre su corazón ya en sus últimos momentos. Pablo está ya preso en Roma y declara aquella famosa frase: Bonum certavi, certavi cursu consumavi fides servavi. Recuerdo que eso había en un repostero en el Club Montañor Estudiante en Granada, cuando yo vivía allí hace ya muchas décadas. He corrido la buena batalla, he hecho la buena carrera y he permanecido, he conservado la fe. Qué importante es esa frase, aunque fuera solo esa, de la carta de la segunda carta a Timoteo. Y es como un discurso de despedida toda la carta. Pero sobre todo esa enseñanza que hace Pablo a Timoteo de que mantenga el depósito de la fe y que sea fiel a su vocación. Y sobre todo pueda
cuidar a esa grey a él encomendada.